Hola, soy Evions. Estamos nuevamente en Call of Duty Warzone. Esta vez les traigo lo que es la Vector y la MG34 juntas, ya que las SMG se pueden utilizar junto con las LMG y así nos llevamos sniper. Y así de paso les traigo la configuración de dos armas. Por fin ya hoy regresó el modo saqueo. No sé si fue hoy o si fue ayer, pero bueno, regresó el modo saqueo, que es el que más me gusta para enseñarles el poder de las armas. Estos días que no hubo modo saqueo, jugué unos Battle Royale y aunque ganaba segundo lugares, inclusive primeros lugares, no lograba muchas muertes. La logré con esta combinación de armas, con lo que es la Vector y la MG34, pero no había podido probar bien el arma en lo que es matando muchos, ya que cuando yo juego Battle Royale es como por ganar, no por ser tryhard y conseguir muchas muertes. Entonces, ahora con el regreso del modo saqueo sí las pude probar y pude ver sus defectos y así encontrar cuál era la mejor configuración para cada arma. Entonces, al último les mostraré la configuración de cada arma, como la utilicé en la primera partida, como la utilicé en la segunda, y les explicaré los defectos, aunque los defectos en este momento se los puedo ir explicando, que más que todo es la recarga. Tanto la recarga de la MG34 como la de la Vector resultó ser muy incómoda para mí. Necesitaba recargar porque son armas que se vuelan, o sea, que se gastan las balas demasiado rápido. Bueno, ¿qué opino de la Vector? Es un arma divertida, un arma diferente. Si estás bastante cerca, mata muy rápido, pero es bastante inferior a lo que es la MP5 y la MP7, pero muy inferior. O sea, sí, es un arma que puede matar, como les digo, rápido de cerca. Miren ahí la recarga. Estoy recargando y por eso me matan. Esa recarga fue lo que me hartó, entonces tuve que cambiar un poquito la configuración. Ok, sí es un arma bastante inferior a otras SMG, es lo que opino, pero sí es como un funcionamiento diferente. No sé cómo decirles, uno siente que está utilizando una pistola, pero muy rápida. Eso es lo que uno siente cuando utiliza la Vector. Sí, como les digo, es un arma que puede sorprender y puede matar rápido, pero no tiene la misma potencia que tendría una MP7 o una MP5. Y como dispara tan, pero tan rápido, tendemos a recargarla mucho porque pensamos que ya no tenemos balas. Entonces hay que acostumbrarse bastante a utilizarla. Miren ese disparo con la MG34, que es lo que llevo en vez de sniper. Apenas si se veía a mi enemigo y lo logré matar. Por eso es que llevamos LMG con SMG, porque la LMG es muy buena para las largas distancias. En cuanto a lo que es la MG34, es un arma bestial. No es mejor que la PKM, ya que la PKM al parecer sí es la mejor LMG que hay. Después les traeré la PKM. Pero el AMG-34 sí funciona bastante bien, es un arma muy buena y prefiero utilizarla así con 100 balas porque dispara muy rápido y se gasta las balas muy rápido. Pero sí es un arma muy buena. Para llevar para medias y largas distancias me gustó bastante. Se podría decir que es la segunda mejor LMG, ya que la primera sería la PKM. Se puede utilizar tanto sin culata como con culata, pero sin culata tiende a moverse un poquito extraño. Entonces a ciertas distancias que ya son lejanas para la Vector, empiezas a disparar con la MG34 y por ejemplo si el otro tiene una Grau o una M4A1 te va a ganar. Entonces preferí utilizarla con culata y con prestidigitación para que los disparos de largo no se muevan tanto y así poder utilizarla a largas distancias y que sea un arma verdaderamente eficiente. Bueno, los agregados de armas de esta temporada están muy buenos. En el siguiente video va a ser con el otro rifle de asalto, que está genial. La verdad es que tiene un uso bastante parecido al de la SCAR y por eso me gusta bastante. No les voy a traer video con la munición especial, porque la munición especial en Warzone sí es cierto que no funciona mucho. Puede que mate rápido, pero no. Además que es una munición en la que hay que dar varios clics y si han visto otros videos míos se darán cuenta que prefiero lo que son las armas automáticas. Entonces, Vector, un agregado interesante, un agregado que de verdad nos trae más juego, nos trae más ganas de jugar, de probar armas y todo esto, pero definitivamente no es un arma para ganar, digamos, campeonatos mundiales o para lograr récords mundiales. Simplemente es un arma diferente para que nos divirtamos tanto en el modo Battle Royale como en cualquier otro modo de los de Warzone. Sí, es un arma, eso sí que mata, un arma eficiente. Y sí, es mejor que la Striker, la cual ya la tengo leviada y definitivamente es la peor SMG que existe. Entonces, solo queda ver las últimas dos muertes y les traigo la configuración de estas dos armas para que las puedan utilizar. Bueno, esta configuración de armas es
perfectamente utilizable en el Battle Royale, como ya les dije en el video. Supongo que ya les dije. Es que estas dos partes las hago aparte. Ok, la primera combinación que vieron fue una combinación en la cual usaba las mira y sin culata. Entonces, al jugar sin culata, era más rápido, pero me cagó bastante estar recargando. Entonces, al probarla ya lo suficiente en lo que es enfrentamiento en el modo Warzone, pues me di cuenta que sí necesitamos recargar un poco más rápido, porque a veces nos va a cagar la partida lo que es la recarga. Entonces decidí dejarla con mira y con prestidigitación para lo que es la segunda partida. La primera sin culata y con láser, la segunda con prestidigitación y que quite el láser. Ok, esta se puede usar de dos formas, poniendo la mira o poniendo láser. Yo prefiero usar la mira porque con la mira normal que trae ya la Vector no me va tan bien, pero si puedes jugar con láser es preferible porque, o sea, vas a apuntar más rápido. El arma, pues sí, esta es la mejor forma, la verdad es que esta es la mejor forma en la que podemos equipar esta arma. Ya si queremos que haga daño a más larga distancia, le ponemos el cañón y el silenciador por aparte. Y lo que es esta arma, en la primera partida igual la utilicé sin culata, pero también me hartó un poco que durara tanto en recargar, entonces en la segunda le puse prestidigitación. Curioso que las dos armas terminaron siendo armas con prestidigitación y con culata, tanto para que dispararan mejor a largas distancias como para recargar un poco más rápido. Esta combinación es muy buena en Battle Royale. Y bueno, en este modo que estaba jugando, como vieron, funcionó a pesar de que en lo que es saqueo la gente campea tanto. Entonces ese sería el loadout. Ah, bueno, ustedes saben por qué no nerfearon el RPG. Rápidamente se los digo. Después me quedé yo pensando, bueno, es lo más lógico, ¿ah? No nerfearon el RPG porque existe una ventaja que se llama antibombas. Y si no quieres que el RPG te mate, pues usas antibombas. Lástima que en esta partida no me dispararon el RPG. Pero si sabes que hay que utilizar antibombas, entonces el RPG se va a ir utilizando menos. Porque a mí me han disparado a quemarropa con el RPG y no me matan. El antibombas no va a permitir que el RPG me mate de un solo disparo. Y obviamente con esta clase necesitamos amplificado para estar pudiendo cambiar lo que es la MG34 a la Vector personal más rápidamente. Entonces esta es la clase de Vector y de MG34. Les he traído dos armas, por lo general solo traigo una, pero opino que las LMG son muy buenas con las SMG, y esto es una combinación bastante buena. Eso es todo por ahora y hasta la próxima.